Bueno, queremos invitar a todos a participar del 8, que es una función, me parece, sumamente atractiva, donde todos los grupos de los cuales tengo, que está integrado por más o menos 40 alumnos, entre niños de entre 8 y 85 años, el más grande, vamos a estar haciendo, bueno, esta función es un fragmento de Se dice de mí, más algunas corios y tangos sueltos, y tenemos también artistas invitados como Patricia Achu, Amira Danzas Árabes, el grupo de danzas Cuyano, y Fermín Saraza y Rosario Pera, que también, bueno, son amigos de la casa y vienen a cerrar con nosotros. Tenemos entradas anticipadas, también las puedes conseguir en puerta, el valor es el mismo, sale 100 pesos, me parece que es un precio económico y accesible, mayores de 12 años no pagan, menores de 12 años, perdón, no pagan, y también contamos con servicio de buffet a cargo de los chicos de la fundación. ¿Qué significa, qué sentís cuando bailás algo tan típico nuestro? Bueno, mucho más, yo muy contento, es un tango argentino de los otros y muy contento de aprender día a día. Cada vez que me toca bailar me siento nerviosa y orgullosa de bailar tango. Y una vez que empieza la música, que tenés que empezar a bailar, ya, ¿los nervios se van? Sí, yo nada más pienso en lo que tengo que bailar y que no solo que me salga bien, sino que me exprese con lo que estoy bailando. ¿Por qué elegiste bailar tango? Porque me gustó la danza, me la enseñó una amiga y cuando la empecé a bailar me encantó, entonces empecé a venir con Yami, pero al principio empecé con otra profesora y después cosa, me vine con Yami. ¿Qué sentís cuando él? Siento pasión, me gusta y eso.